Nosotros como APROPLADMIN, conjuntamente con la gobernación, hemos venido gestionando este tipo de reuniones. Es un taller para informarle al minero artesano qué debe de hacer para culminar con la regularización. Sabemos que ya tenemos una reforma a la ley minera. Me acabo de enterar que la asamblea se ha allanado al veto parcial que hizo el señor presidente de la República. Entonces nosotros hemos coordinado con el señor gobernador la jefatura política de Portobelo para poder tener la presencia acá del Viceministerio de Minas, de la Subsecretaría Sur, Zona 7 de Minas, de Arcón, de los señores de las Fuerzas Armadas e inclusive de los señores de hidrocarburos, para en conjunto hacer un solo puño, un solo esfuerzo y decirle al minero artesano de la fuente oficial cuáles son los pasos a seguir para que culminen con su regularización. Nosotros como dueños de plantas de beneficio hemos emprendido y estamos en un proceso de regularización que está muy próximo a llegar a su feliz término. Con esa misma entereza, con esa misma fortaleza hemos deseado y estamos participando en una forma gratuita al sector minero artesanal, que es el que genera la economía en nuestra zona, para que se capaciten, para que sepan, como lo dije al inicio, de la fuente fidedigna, de las autoridades competentes, los pasos a seguir, para que igual que nosotros como dueños de las plantas tuvimos muchos éxitos en esta regularización, ellos también puedan tener su regularización y puedan tener sus permisos o sus contratos de operación minera. En este caso, el ingeniero Carlos Beto Zambrano ha aperturado, tiene las puertas abiertas de la gobernación y con él han sido los gestores para que se cristalicen uno de los primeros talleres, porque aquí viene una serie de talleres hasta que conjuntamente cristalicemos la regularización de todo el sector minero, primero en la provincia, ojalá sea en el país entero. Benefician porque van a conocer, reitero, lo que deben de hacer, los pasos a seguir, qué es lo que no pueden hacer, a qué tienen que someterse y así tener una forma organizada la actividad minera artesanal en este caso. Específicamente los requisitos, qué requisitos deben cumplir para entrar al proceso de regularización, las solicitudes, a quién tienen que dirigirse, el procedimiento, cómo se va a actuar, requisitos como por ejemplo llenar un formulario, una solicitud, hacer un levantamiento planimétrico subterráneo interior mina, presentar requisitos legales o tributarios como un RUC o un RICE, toda esa normativa técnica y legal. Y obviamente nosotros como viceministerio, como Subsecretaría de Desarrollo Minero y Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7, se va a trabajar directamente en las mesas de diálogo, que ese es el rol nuestro, trabajar en las mesas de diálogo entre los concesionarios y mineros artesanales para llegar a la firma del contrato de operación en términos equitativos para las dos partes. El Estado está trabajando para dotar a estos mineros artesanales para que puedan tener su sustento, pero que lo hagan de una forma técnica, ¿sí? Responsable con el ambiente y con el Estado, y que lo hagan bien, un trabajo técnico responsable, vuelvo a repetir. Sí, obviamente. Primero el mensaje eso y el segundo que tienen que regularizarse, porque el objetivo de la regularización no es solo que puedan trabajar técnicamente en un ambiente saludable y con responsabilidad, sino que con eso, ese contrato de operación que puedan obtener por medio de la regularización les va a servir como un requisito básico para poder obtener el carnet para la compra de explosivos y también poder acceder al cupo para el combustible, que son insumos básicos para que ellos puedan realizar su actividad. No podemos permitir que aquellos vivos se nos metan por la ventana, hay que ser conscientes, hay aquellas personas que ahora se quieren meter por la ventana, y siempre, y no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo, antiguamente cuando se hacía minería era duro para nosotros, era muy duro hacer, sacar los permisos, regularizarnos, y aquellas personas que se oponían a la minería, que nos llamaban contaminadores, nos llamaban terroristas, de todo, ahora son más mineros que nosotros. ¿Por qué? Por el precio del oro. Eso es, por el precio del oro. A esas personas no podemos permitir que se metan por la ventana. Estos foros los vamos a seguir realizando hasta que todos tengan conciencia de cómo deben de marchar las cosas. Y vuelvo y repito, no caer en el chantaje, no permitir la extorsión, no caigan en eso. Muchas de las personas no serán regularizadas, muchas de las personas tal vez no se le darán los permisos y no se dejen creer que por grandes cantidades de dinero que van a dar se los va a regularizar. No, aquí están las autoridades competentes, aquí están, ustedes pueden acercarse a cada uno de ellos y van a tener las puertas abiertas, la información que ustedes necesiten. Y denuncien si alguien los está chantajeando, por favor, denúncienlo. No nos tapamos nadie. Si de parte de este gobernador alguien lo chantaje, denuncien. Ahora hay algo que se llama un correo que usted manda directamente la información a la presidencia de la República.
ya no es necesario ir a cualquier lado. Van a la presidencia de la República con nombre y apellido, señores, e inmediatamente son investigados. Así que esas cosas ustedes ya tienen que conocerlas y ustedes tienen que ya comenzar. Vamos caminando. Aquí yo creo que este gobierno es un gobierno que ha demostrado que quiere fortalecerse, un gobierno honesto. Y nosotros estamos trabajando en esto, que la gente vuelva a coger la confianza en sus autoridades. Hay autoridades honestas que responden a ustedes. No estamos aquí para calentar puestos, no estamos aquí para llenarnos los bolsillos de dinero. Estamos aquí para servir y para servirlos a ustedes. Parte Alta en sí depende de casi en su totalidad del sector minero. Se han dado cita y aprovechando aún más que se vive, nos acompaña. Buenas tardes, bienvenido. Un aplauso, por favor. Damos la bienvenida. Tenemos 542 actividades en la provincia de Oro que fueron censadas. De la parte alta y de las 542 de la provincia, apenas 80 compañeros han tenido la delicadeza de acercarse a la soportismo por desinformación o qué es lo que le pasa al sector minero. Tenemos que entender. Son exclusivamente los que están censados de acuerdo al censo del 2010. Se ha estado trabajando y se continuará trabajando en el proceso de regularización. Con las reformas a las nuevas, ustedes ya creo que lo conocen también, y no vamos a enfocar mucho en eso, sino directamente a los requisitos.